Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan estado en un nuevo video, un nuevo capítulo de Anime Adventures. Vamos a seguir con la serie. En este caso vamos a hacer los niveles 4 y 5 del Tokyo Ghoul. Pero se nos va a meter un Compound Viewer que me va a explicar un poco de cómo evolucionar a los personajes. Y me va a ayudar a pasarme un nivel que son más oleadas, que son como 20. Y es jodidísimo. Si no me carrea, no me carrea él, no me carrea nadie, boludo. O sea, es imposible, no me pasa ni en pedo. Así que nada, disfruten el video. Incursión. ¡Oh, Shanks! ¡Oh, Magic Mark! ¡Ah, perro! Flor de Visteria. Esto es Naruto, boludo. Cell. Imperfecto, legendario. ¿Son personajes? Jodeme. ¡No! Naruto Demon Cloak. ¡Oh! Mítico Hidden Seal. ¡Oh! Evolucionar. ¡Oh, perro! Viene a Raid, voy. ¿Estás saliendo el juego? ¡Oh, perro, voy! Abajo, varias. Raids. A tierra. Estaba Raid. Ok. ¿Por qué veo? ¿Matas? Acá está, vale. ¡Ojo! Mata esquina, ¿eh? Voy. Ahí te voy, mi rey. 2 de 6. ¡O casi puedo jugar hasta 6! ¡Oh! No sabía eso. Pensé que se podía jugar hasta 4 nomás. Raid. Sacred Planet. ¿Y esto? ¿Opa? ¿Carreadito voy a estar? Ya consigues esas estrellitas que te piden. ¡Ah! Incursión el Guardián. Planeta Zagueado. Planeta Zagueado. Me suena a... No puedo poner todavía. Partimos rápido. Ahí está. Rápido. Déjate. ¿Y eso es esto, boludo? Ponelo, wey. Ponelo, carajo. Ahí está. Dios. Planeta Sagrado. Machine Minion. ¿De un bolsita es esto? 89.000, amigo. ¿Cómo que 89.000? Vamos, también es igual. ¡Ah, oh, perro! No vamos igual. ¡Oh, el Sao! ¿Qué te acuerdo que tenés algo pompeado que hace auto. Que pone automáticamente, ¿no? O completo, se lo que pendejo. Que hace automáticamente saltear la oleada, ¿no? Para hacerlo más rápido. Vámonos a ver. ¿Un poquito acá? ¡Oh! El Berserk de Guts. ¡Ay! Me cagué todo, así que vamos a poner. ¿Puedo poner más? O sea, tres límites. ¡Mierda! Caca. ¿Ahora también te ayudó a alguien así? O cuidado que está muy... Sí, ya me di cuenta. Verga. Llegar... ¡Uy! ¡Uy! Se capó uno. Vamos, por la de vos, yo puse una por la otra. ¿Y ese quién es? ¡Oh, sí me acuerdo! La cuestión es del... Ah, la sala de Machine, boludo, Machine Boost. Mejorar. Amigo. 7.000 de vida tenemos. 951. Ah, no, 95.000, dije, para este un poquito, ¿no? Lo voy a subir, lo voy a levelear al final.
Wow, boludo. Wow. Fly. Vamos a volar. Mejor a Goku, mejor a Goku. Mejor a este. Ah, que mejore todo, que mejore a Goku. ¡Ey! Ah, sí te pegan, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué carajo, no? Bueno. Bien, lo mató gigante. Ay, no llego a pegar a super. Sigo matando a otro. 10.000. Yo creo que llego a matarlo, creo que llego a matarlo, ¿eh? Este ateas 105. Está bastante complicada. Bueno, no me dan nada, boludo. No me dan nada de dinero. Bueno, uno menos. Sí, lo mato. La foto tranquila, no. Ah, listo. Ya, que venga. Ya me encargo de ateas. Tú no te preocupes, mi rey. ¿Pero qué? ¿Pega 21.000 por cada vez que se ta o...? A ver. Mejor algo puedo hacer acá. Sí, pega 14.000 por cada uno. A ver. Pega 21, a ver. No pega 14, el carro. Máximo. Sí. Ey, ya terminó, lo limpio. Lo limpio tranquilo. Sí, me lo limpio ya. Ah, mejor este Goku. Ta, la silla, ya no pasa más. Bueno, el jefe puede ser. Pero ya. Estuvo bastante bueno el Goku, ¿eh? Buenísimo Goku, salió muy bien el Goku, ¿eh? ¿Acaso son 15 oleadas o son más? Paramos. No quiero venir Goku a teas. No quiero venir Goku a teas. No. La verdad. Boludo, bueno. 88.000. 92.000. Amigo. Hijo de puta. ¿Cómo pega, boludo? Ah, tiene escudo encima los hijos de puta. Verga, está roto, ¿eh? Boludo, un cuarto de vida. Arriba, a la derecha, te salen por los ojitos por un lado y te salen la vida de los monstruos. Ah, joya. Joya. Ey, que no sabía eso. Eso. Oh, no, pero no, ahí ya he echado. Ahí sí, porque si no tiene mucho. ¿Cómo tengo fuga? ¡Chum! Está listo. Wow, boludo. Qué bestialidad, boludo. Un poco más de fuerte, de repente. Vamos a esperar a mejorar a este chabón, de Goku. Listo, mejorado.
Opa, 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 chabones. Opa, opa, opa. Ah, trata, venga, venga, venga. Uy, 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 uy. A veces se te fuma el culo, ¿eh? Vente. ¿Y de qué sirve subir de nivel? ¿Te ayuda el daño? Porque el que te da dinero no sube, no, no aumenta nada. Seguro que te sube el daño del personaje, el tuyo. Porque estuve viendo al principio del stream que lo subí de nivel 1 a nivel 41, no, no me da más dinero, es instinto. Ok, y son los mágicos. Bueno, sí, se ve bien aquí. Está bien bonito, ¿no? El dinero solo te da dinero. No, sí, pero no, o sea, cuando tiene nivel 1 te da 200. O sea, no ahora, me refiero cuando estoy acá abajo, el nivel 51 que tenga. El nivel 1, que tengo uno, que ya lo he repetido, me daba 200. Y ahora dice que tiene nivel 41, me da 200. O sea, pues no me aumentó nada, pues me parece raro. Algo mío raro, ¿no? Máximo. Ya está, ya no creo que pasen, boludo. Tendría que ser muy... ¡Ojo a la verga! ¡Ah, la verga! 192.000. ¡269.000! ¡Amigo! ¡Amigo! Al máximo, ¿no? Está maxeado. Oleada 19. ¡Wow! Guardián, 3.8 millones, 5 estrellas, a la mierda. Oh, la verga. Boludo. Es porque le pegue, no puedo mejorar nada. Uy. ¡Uy, uy, uy! 2 millones. ¿Llegaremos? Todavía me quedo como fuerte. Sí, sigamos, 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 sigamos. Sí, sigamos, 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 sigamos. El guito ya está al max, o sea que no. ¡Ah! Este, 215. ¡Wow, boludo! La mierda. 30 gemas. Magic Market. ¡Oh! ¡La verga! Sí, voy a avanzar. No, que no quiero, voy a avanzar. ¡Ojo! El. El Routines. ¿Me lees el Beautiful? No lo sé. ¡Córrele, oficial! ¡Córrele, oficial! Espérame, sí, sí. Si no llegabas, si no llegas, la canción, no te preocupes. Espérate, espera, corre. Estoy haciendo unas cosas para usar. ¡Ojo! ¡Ah, perro! Espera, perro. ¡Hola, perro! ¡Qué bonito, boludo! Ah, ok. Cancelar. A ver, lo que no entendí. ¿Te espero? ¿O la mando? Vamos a ver. Ok, la inicio. Cuando no puedas, que creo que es hasta Hollow te ayude. ¿Hollow? ¿Hollow Knight? Nah, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? O sea que se va a volver más jodido.
Hasta ahora te manda bien, con míticos. Bastante peor. Hasta ahora es tranquilo. Tranqui. En sí. ¿Y Hollow qué? ¿Cuántos son? No sé ni qué anime es Hollow, tampoco lo quiero saber. Pero, ¿cuántos mundos me faltaría? Es el último que mira. Nah, es el siguiente, me decía. Me rompí en el orto. Pero empiezan a salir un poco más rockstar. Sí. Igual lo que jugamos. O sea, creo que lo que jugamos viene después de todos los mundos, calculo, porque 100.000 Pikachu con escudo y todo, se me hace bastante bestia. Entonces me está diciendo entonces que ahorre para 21. ¿Cuál es mi tío? Me he olvidado. Veinticuatro acá. Y ahorre 24.000 gemas. Y ahí. ¿Por qué no me puede este boludo? Y ahí hay algún mítico que vos decís. Esperá que salga este y lo sacás, boludo. Este está rotísimo. Con este GG, boludo. Porque para mí Goku está roto, pero bueno, sabemos que con vos no, porque tiene. Ya empieza con 10.000 de daño. Vegeta, Berserker, Griffith y no me acuerdo qué otro. Naruto, o sea, Naruto te refieres a Kyuubi. O ese Naruto que estaba ahí todo con Naruto Zorro, no me acuerdo. Vegeta, Vegeta Machine, calculo que será, si es que estaba viendo recién. Berserker que vos tenés. Griffith. Griffith. ¡Ah! El de Berserker. Griffith, saca y me escucha. Me acuerdo la música, ¿no? Otro de 9 colas, ese es. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito debe ser! A mí me encanta. Bueno, ya lo sabes por el nombre, pero a mí me encanta el auto. Yo me lo quería sacar, pero me salió el. ¡No! ¡Qué paja, bro! Que puse ahorita. Ah, el de. Sí, el seguito, el almirante. Y te puede pasar, te puede tocar, o sea. O sea, que yo tuve. Creo que en total. Y te digo, te miento, pero creo que había gastado 10.000 gemas. Ay, son todos level PT, ¿no? Los míticos. Pero. 10.000 gemas me había gastado como mucho. O sea, no. La verdad, creo que la saqué bastante barata. Como que sean míticos pete. Ya el solo hecho de que sean míticos. Bastante bien. Es que el juego tiene una mecánica del gemas. Si se toca con VIP y sin VIP, me toca el perrón mayúsculo. No, pasa nada, pasa nada. Y no te toca 100% el primerito del banner. No, sí. Sí, sí, sí. Sí. Decía, cuando yo empecé a jugar este juego, me acuerdo que. Bueno, calculo que lo de auto aceptar el skipear también es VIP. Porque en Tower Defense Simulator era de VIP. Calculo que sí. Pero lo más chistoso, te cuento para el chusmerío, para que sepa. A uno de mis amigos, con el que empecé a jugar esto, le gusta el JoJo's. Y vos podés creer que no tocó ni uno. Ni uno le tocó de JoJo's. O sea. Y a mí. Queda un momento.
Y a mí me tocó el primer día. Esta, Jolina. Jolines. Y se quería matar, boludo. Me dice, te lo cambio, te lo cambio. Y después estábamos viendo, creo que teníamos que ser nivel 15 para cambiarlo. Yo lo iba a cambiar la barra. No, no me jodía, pero. Es que no pensé que, o sea, como me salió. A mí me salió mítico. A un amigo también me salió mítico. Y dije, bueno. ¿Será? Bueno, recién empezamos. ¿Será que es fácil acá? Ah, acá lo me pico. Oh, joya. Vete a configuración y busca. ¡Ah! Ya. Ah, qué boludo acá. Yo. Sonido. Gameplay auto skip. Ok, mucho mejor. Gracias. Reporta el spawn. Usa si estás atrapado. Ok. Bajos efectos, habilitar efectos. Autovender. Mira. Deep of field. Profundidad. La habilidad está en la guerra. Pero por las dudas no lo quiero. Ya me va bien como para la cosa. Ok. Tiene muy lighting. Ok. No olvides que me sufrí. Perfecto, sigo más rápido a la salida de acá un poquito. Te agradezco un montonazo. Y por cierto, la verdad, te agradece mucho que venga alguien como vos a explicarme el juego, a explicarme las cosas y así. Porque lamentablemente, lo digo siempre, ha pasado. A mí me gusta jugar con la gente, obviamente. Espectacular, ¿no? Obviamente. Hay veces que, bueno, con mis amigos no puedo jugar o porque no están haciendo sus cosas, etcétera, como hoy. Pero en sí está bonito eso de que venga gente así a, y que se comporte de buena onda, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, ha pasado, no hace mucho, estábamos jugando Final Fantasy y ya vienen como que vamos a jugar, dale, aceptame, dale, agregame o aceptame, dale. Y están así todo el tiempo, aunque, y no te escuchan, o parece que no escuchan. Con la cual les explicas que termina la partida y lo aceptas. O se quieren pasar. Si te quieren pasarte todo el juego. O sea, que vos empiezas a jugar, no sé, el Tower Defense de Trapitos y. Y que te carrea el chabón. O sea, y es como, qué chiste tiene, ¿no? O sea, a mí me gusta jugarlo. Yo toque con, no conozco una mierda, ¿no? Pero, o sea, me gusta ver los enemigos que aparece. Mi mamada, ¿no? La perra, qué bonito, boludo. O sea, me gusta ver así porque tú también lo vas para. Vas para YouTube en sí. Y está bonito ir mostrando todas las cosas, ¿no? O sea, realmente, no voy a entrar en nada al principio. Y poquito a poquito voy a entender. ¡Ojo! Jason. ¡Ah, la perra! ¡Qué bonito! ¡Sí me acuerdo de este! Sí me acuerdo. El que torturaba. Me acuerdo. Ok, bueno, que quieren jugar y te olean, ¿entendés? Por la canción, sí. Cójanse, pues yo lo pongo lejos, para más que nada para ver un poquito el enemigo. No le pego nada. Jodeme que cuando se cubre no le hago daño. Jodeme, boludo. Perfecto. Ok. Y lo más seguro que guarde las tacitas y todas esas cosas para ir maxeando a todos los personajes. Quiero. No voy a hacerlo, pero quiero maxear a los personajes, boludo. Quiero ir maxeando a los personajes. Acto 5. Creo que le doy. Depende de cuándo tratemos esta. Vemos si hacemos una más o terminamos acá. Normalmente hacemos 2 horitas de stream todos los días.
Y tengo tiempo para, bueno, para estar en casa y hacer un par de cosas. Es que aburre cuando te carrean. Exactamente. Aparte, es bueno porque, wow, mejorar. O sea, por ejemplo, lo que hiciste recién de mostrarme modo, me explicaste, me carreaste, pero me explicaste y no es algo que me carreaste todo el puto juego. O sea, me ayudaste a pasar el nivel, conozco eso y ahora sé que cuando tenga el nivel suficiente, cuando tenga los personajes suficientes mejores, obviamente, ahí voy a poder jugar más ese modo. O sea, con vos y con quien esté, obviamente, ¿no? Y así. Vorte es bueno porque, wow, mejorás y eso, pero aburre, exacto. Yo solo ayudo cuando me ocupan, me ayudo. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Lo loco. Yo hacía exactamente igual. No sé si conoces el juego Pacify. Ya ahora no es muy conocido, que digamos. Ahora es como más meh. O sea, salió una actualización con un mapa nuevo, pero ya es como. Yankee. Y claro, yo lo jugué, me gustó. Y lo jugué varias veces para sacar los logros. Y el tema está en el siguiente. Que no entendía un pingo la historia. ¿Por qué? Porque el juego no te dice. Y las notas que hay en el juego, que tengan un borde rojo, es parte de la historia. Y las no. Bueno, no, miento. Las notas que tengan un borde rojo es lo que tienes que hacer. Y las notas que no tengan borde rojo es un lore que si querés lo lees, si no, es indistinto. Y claro, y yo me metía en canales. En ese momento era conocido el juego. Me metí en canales de streamers. Y cuando los veía que estabas jugando solos o con un solo amigo nomás, por ejemplo. Eran chiquitos los canales. O si son canales grandes, ya tienen su grupito que están jugando. Tienen un montón de gente y así. Pues buscaba canales chiquitos. Y me metí y jugaba. Yo les preguntaba, les contaba, mira, acá está la historia, les iba mostrando así. Yo no le decía dónde estaban las cosas. Lo único que decía, mira, acá está la historia. Acá hay una, y después cuando vayamos avanzando, te digo dónde está la. Y nada más. Y después, si me se quedaban trabados en algo, me preguntaban, yo lo ayudaba técnicamente, sin un problema. Y había otros que me decían, che, mira, estoy cansado del juego. Van a pasar las 2 horas y quiero ganarlo y devolverlo. El speedrun, pum, pam, 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 se cagaban de risa. Hasta uno me hicieron un comando, boludo. Cuando pusieran QB, ponían el vivid o algo así, ¿verdad? El crack, algo así me han puesto, ya me olvidé, pero ponían algo así. Era como, qué bonito, boludo. Pero, o sea, hice lo que a mí me hubiese gustado que hicieran. O sea, si hay un juego que no puedo pasar, lo que no entiendo y algo así. Explicarlo. Porque el juego no te explica una mierda. Mente no te explica nada. Y estaba bonito, la verdad. Estaba bastante bonito. Contra la otra vez, bañé. Vino, bueno, se le fue a Pedis. Y decía, no, que yo sé jugar, que ya he jugado todo. Y a nivel 4 nomás. Ponerle cuando 3 partidas ya lo subí a nivel 4. A mí no me jode. Porque yo estoy invitando, yo sé que es como el anime de Adventures. Si la persona que va a jugar conmigo está en la primera zona de este, va nomás a jugar la primera zona de este. ¿Ves? O sea, y a mí no me jode, jugamos vuelta y eso no lo pongo en el video. Pero estoy haciendo el favor, así decirlo, de que pueda jugar en sí. El juego todo de cero, todo no me importa, porque se ve que ese director no iba a sacar contenido. Lo mínimo que espero es que te comportes normal. O sea, no intentes encerrar a mis amigos, a mis compas, para que lo maten los animatrónicos. O sea, cerrar las puertas para gastar todas las energías y que perramos. O sea, es como. En las primeras noches, es muy jodido que pierdas. Pero aún así, mi amigo y el chabón este y el chico este se murieron. Y si yo no estaba limpiando afuera de la sala de cámara, hubiésemos perdido todos. Más que nada, era así. Una cosa que, ojo, me ha pasado muy poco, ¿eh?
Eso, la verdad que tengo que decir que tengo la suerte que me ha pasado muy poco eso. Ha venido gente como vos, muy respetable, muy buena onda. Y la he pasado espectacular. He conocido gente de 10, boludo. Que por cierto, estamos acá. Tenemos un Discord comunitario normalmente. Que cuando jugamos juegos así con multijugador, normalmente estamos en Discord, hablando y así. O si no, un momento que es. Entra y todo, ¿no? Te notifica de todo. Cuando hacemos stream, cuando publicamos alguna pelotudez. Y a veces cada uno tiene como una recompensa por. Bueno, te suscribes o algo así en Twitch, ¿no? Pero está bueno, o sea, está. Es bastante bonito, es una comunidad bastante bonita. Y ahí todo, o sea, todo lo que yo publico y todo lo que yo hago. Si que es un lugar donde te notifique todo, ahí. Bueno, menos Twitter, porque Twitter no. De paga lo que los bots, lo que es bot de Twitter. Es de paga y. Por el momento no tengo plata de grande. Aunque podría haber otra plataforma, no me fijé la verdad. Tengo que buscar. Para que quería más fácil todo, un bot que hiciera todo. Pero se ve que estaba con un problema con el bot ese. Y bueno. Así que bueno. ¿Cuánto vamos? Unos segundos. No, creo que. No, sí, esta va a ser la última. Esta va a ser la última. Esta va a ser la última y así. Llegamos tranquilitos. Tengo que grabar la bioreacción y todo lo de eso. Del domingo este que viene. Como hago todo con anticipado yo. Ese es como era mi cumple. Dije, bueno, aprovecho y. Y descanso el día de mi cumpleaños. Esto acá. En última oleada. Veamos. Y loco. Tendría que haber toqueo gol. Creo que hay muchas. Muchos animes, boludo. Qué bonito. Y la verdad no me esperaba que lo de skipear sea automático, ¿no? En los juegos que he visto siempre era. ¡Haga! Paga mi rey. Paga para skipear. Ahora después cuando llega Bill. Me dice, che, gorro. Anda acá y por activar esta opción, boludo. ¡A la mierda! ¡Qué bonito! Desintegrado, boludo. Qué bonito. 55. 48. Está subiendo bastante, ¿eh? Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, comenten, síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan el video, así que somos más. No se olviden de clic en la campanita, se notifica cada vez que subo un video. Si no les llega a notificar, subo video todos los días a las 9 pm hora argentina y hago directo todos los días a las 5 pm hora argentina en Twitch y en YouTube. En la esquina superior derecha del video allá, la tarjeta con el capítulo anterior, el capítulo siguiente de Anime Adventures. Abajo en la descripción está la producción con todos los minijuegos de Roblox que hemos jugado hasta el día de hoy. Tengo un código de creador en Epic Games. Si compran un juego en Epic, con una skin, baile, pase de batalla, lo que sea, en Fortnite, Rocket League o cualquier juego que esté en Epic Games, se puede utilizar el código de creador. Por favor, usa el mío, que es MartinCube, y todo junto y con mayúsculas. Si no saben cómo se escribe, abajo, acá abajo, y en la descripción les aparecerá. Si compran algo, pasarme fotocapturas, o sea por alguna red social, Discord, por donde sea. Lo que compraron y que usaron el código, así lo pongo al final del video, como hemos hecho anteriormente. También hay dos formas más de apoyar el canal. Una es ser miembro del canal.
Al lado del botón suscribirse, este botón unirse con todos los niveles y todos sus beneficios. Y la otra es con el botón gracias. Es un comentario con donación y el botón tiene forma de corazón. O me mandas uno y yo le haré me gusta, le haré corazón, lo responderé, lo fijaré en los comentarios, lo pondré en el siguiente capítulo de esta serie. Y nada más que decirles, gente. Un saludo, los quiero un montón. Cuídense y bye. Chao.